Madres Emprendedoras, episodio 96. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse para salir victoriosas entre ser unas madres felices y unas emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas madres que tienen sus manos duras. ¿Por qué? Porque hacen actividades en la casa, porque lavan, porque planchan, porque arreglan, y menos tener uñas largas. Pues sí, me traigo esto a colación porque el fin de semana estaba viendo un video y salió algo en YouTube, una publicidad de una empresa que me llamó muchísimo la atención, porque comenzó con esto, no era la típica que te comenzaba a vender, sino que mostraba un testimonio sobre cómo unos 10 niños con 10 mamás les taparon los ojos y 7 de 10 pudieron identificar las manos de sus madres. Y claro, la descripción de esos niños eran, pues sí, les reconozco de mi mami, las manos son un poco duras, las uñas cortadas, tiene callos. Y bueno, esas son las madres, ¿no? Esas son las madres que trabajan ahí en su casa, en el día a día, ese a veces trabajo no reconocido por la sociedad, pero muy valioso en el cuidado de la casa. Así que para todas aquellas madres va dedicado el podcast. Y bueno, hoy miércoles 30 de enero del 2019, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en la sección de ventas, pues vamos a ver, recuerden, estamos en este maravilloso ciclo, ya estamos en la mitad del ciclo de neuroventas, del episodio número 5, recuerden, vamos a ver unos cuantos neurotips que nos van a ayudar al día a día y cómo hablarle a nuestro cliente, cómo poder conseguir más ventas a través de estos neurotips, así que está fabuloso. Y bueno, no sin antes pedirles que vayan a katiaman.com para que voten por los cursos online que se va a lanzar en este maravilloso membership site dedicado para todas aquellas madres que pueden aprender, que pueden estudiar desde cualquier parte en su casa, mientras están manejando, bueno, en fin, porque son cursos de cursos online de emprendimiento, de marketing, de ventas y de todo lo que necesitamos para equilibrarnos. Lo que decimos en la intro, pues todo eso ya en detalles de un curso, video tutoriales guiados paso a paso. Y pues el objetivo es que ustedes voten, su feedback es muy importante para ver cuáles son los primeros cursos que vamos a lanzar ahí. Están planteados 10 de cada categoría. Y bueno, también estamos con muchas cosas emocionantes. Ya mismo nos faltan 4 episodios para llegar al programa 100, que será este viernes que viene, la otra semana, 8 de febrero. Y qué bueno, estamos regalando 5 consultorías online de mi parte, su servidora, Katia Mann, para todas aquellas madres que quieran potencializar su marca, su negocio online, o que quieran emprender negocios online, o como sea, tengan negocios físicos que quieran potencializar en la parte online. Así que ahí están planteados. Nada más es que ingresen a katiaman.com/contactar y ahí llenen el formulario y pueden o votar ahí o pueden solicitar que quieren participar para estas consultorías online de 60 minutos personalizadas y especializadas en cada una de las personas. Así que les va a ir muy bien para las personas que ganen. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Lo que quería recordarles es que ya habíamos visto otros 4 episodios del ciclo. Habíamos visto el episodio número 1, neuroventas para versus las ventas tradicionales, como cotejábamos de que era importante aplicar las neuroventas y que íbamos a conseguir mayor eficiencia, menos fatiga por parte de los vendedores en base a las ventas tradicionales. En el segundo ciclo en el segundo episodio del ciclo, las neurociencias para las ventas, es decir, cómo las neurociencias, siendo una ciencia que investiga cómo piensa el cerebro en el proceso de compra y venta, cómo eso nos puede ayudar a mejorar nuestras ventas.
cómo funciona el cerebro en el ciclo número 3, el proceso de decisión. Y por último, habíamos visto el valor simbólico de las cosas, cómo nosotros sí podemos conseguir ese valor simbólico que está, o qué valor simbólico estamos vendiendo a nuestros clientes con nuestros productos y servicios. Vamos a poder llegar más, la gente puede pagar incluso más por nuestros servicios, no vamos a entrar en una guerra de precios increíble que nadie se la quiere. Así que bueno, eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Y entrando en materia, es que esos neurotips propios, ¿no? Bueno, en el libro, a ver, otra cosa que no se dejen olvidar. Este ciclo maravilloso está basado en un libro de Jürgen Klarin, de Véndele a la mente y no a la gente, que es muy maravilloso. Y aquí da 20 neurotips muy importantes. Yo he sacado unos cuantos. Y recuerden que también va a haber un curso de neuroventas, donde ahí vamos a dar más detalles, más ejemplos. Y que también las personas que se enlacen a los cursos también van a poder tener soporte técnico, preguntas que puedan ser contestadas directamente por mí. Bueno, entonces, ahora vamos con el primero neurotip. Buscar el código simbólico de tu producto y o servicio y adaptarlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo en mi caso, ya como para que aterricemos. Bueno, cada cual lo hará a su segmento, pero para hacer un ejemplo. En mis cursos de venta online para madres emprendedoras, el código simbólico sería, los más importantes sería el reto, es decir, ese reconocimiento individual, es decir, que la madre o la mujer se siente mucho más reconocida, porque no es solo, y justo como hablábamos de que a veces el verse como ama de casa no es tan reconocido, si esa madre busca más conocimiento, busca tener un ingreso económico, ese reto que va a tener de estar constantemente aprendiendo de emprender, pues estos cursos, como les digo, yo lanzaría o abogaría a este código simbólico de reto. ¿Qué otro código? Otra cosa, cada curso, cada producto u servicio puede tener uno o más códigos simbólicos. Vamos a ver, ya hablamos del código simbólico del reto, ahora el código simbólico de la libertad. ¿Qué significa esto? Pues autonomía, pues las mujeres queremos sentirnos libres, no depender de nadie. Incluso habíamos hablado en otros episodios del podcast sobre este tema de la violencia femenina, pues contra la mujer. Pues esto ayudaría muchísimo a que las mujeres se empoderen, no dependan de nadie económicamente, tengan ese conocimiento que les abra su mente y con eso obviamente vivir ellas dignamente y sus familias. Así que mira, como estos cursos online, yo apelo cuando lanzo mis campañas de marketing justamente a estos códigos simbólicos de reto, de reconocimiento y de libertad, de autonomía, de no depender de nadie. Así que ahí tú aplica el código simbólico, busca ese código simbólico que está adherente en tu producto y o servicio. Listo, vamos con otro. Usa los ojos y el cuerpo para comunicar. Y sí que ahora no me van a decir que se sabe, bueno, y con datos, la comunicación corporal es el 55%. Y sí que pasa que en general, ¿no? Alguien dice, bueno, es que no me dijiste nada. O dijiste, pero no hice nada. Bueno, no hiciste nada, pero ¿cómo lo hiciste o cómo lo dijiste? Por eso la entonación verbal es el 28%. Y el lenguaje verbal, lo que decimos, que aparentemente pareciera que es lo que mayor comunica, pues es lo que menos comunica. El lenguaje verbal es el 17%. Y por eso ahora saco a colación también que a veces la comunicación por WhatsApp, a muchas de nosotros nos habrá pasado que es complicada, porque a veces tú puedes escribir algo de muy buena forma, pero la persona al otro lado ya lo puede interpretar de otra forma. Y esto imagínate, porque no está esa comunicación corporal ni verbal, esa entonación verbal ahí. Entonces, a veces suele haber muchísimos malos entendidos. Ojo, si es que nosotros estamos haciendo nuestras campañas o comunicándonos con nuestros clientes a través de esta herramienta, o cualquier herramienta que sea solo de texto, tomar en cuenta muy bien el tema del lenguaje
que no se está transmitiendo ahí, así que obviamente deberíamos hacer mayor esfuerzo en que la ortografía, de cómo le decimos, que los signos de admiración, bueno, los emoticones que ocupamos ahora, bueno, en fin. Ojo, entonces muy importante, miren, recordar que esto que estamos hablando aquí quiere decir que podríamos aplicar o comunicar a nuestra fuerza de venta, a la gente que realmente tiene el contacto con el cliente, decir que la postura, cómo está, pues si está con una postura encorvado, que si está con la cara viendo para abajo, que ya aplica mucho. Si una persona entra y tú ves a un dependiente de la tienda y te atiende así, pues o sea, quiere decir que le apesta estar ahí en ese trabajo, que no le gusta y obviamente no te va a dar un buen servicio. A diferencia que cuando tú entras a una tienda y encuentras de pronto, y ya vamos a hablar después que me estoy adelantando, y es el tercer tip, el de las emociones de tu cliente, pues los cinco sentidos, entras, y vamos a ir mezclando un poquito aquí. Nosotros tenemos los cinco sentidos, ¿no es cierto? Y en la venta debemos tratar de activar esas emociones a través de los cinco sentidos, que eso les iba a complementar con lo que iba a hablar anteriormente. Si ustedes entran a una tienda de ropa, donde entra y está todo organizado, todo muy bien iluminado, hay un buen aroma, bueno, entonces es como un deleite, ¿no es cierto? Tanto para la vista, si está todo organizado, bien luminoso, bien rotulado, y aparte te atiende el dependiente, te atiende muy bien, y si aparte comienzas a sentir a través de tu nariz, de tu olfato, ese aroma que te transforma y te cambia, ¿no? Entonces, se habrán dado cuenta que estas grandes marcas que venden productos, estamos hablando de ropa, por ejemplo, puede ser esto, aplica en cualquier lado, mientras más trabajan estas cosas, son más costosas esas prendas. Y es porque justamente están hablándole a un segmento de persona que busca esto, que busca, bueno, sentirse identificado, que se busca sentirse cómodo, y ahí también aplica los códigos simbólicos que estarán vendiendo en cada uno de esos productos. Pero en todo caso, adicional a eso de activar las emociones de tu cliente, también encuentras que hay un dependiente que está alegre, que sale y no te acosa, no está ahí tras tuyo, sino que dice, ah, bienvenido, ¿cómo está? Mi nombre es fulano de tal, gracias por estar aquí. Si usted necesita algo, no dude en llamarme, pero no, que han visto que qué pesado que es cuando los vendedores están ahí tras tuyo, como que te vas a robar las prendas, y ahí observándote, o sea, decir, bueno, no, y lo que quiero es estar tranquila viendo ropa. Por último, si no compro, no compro, ¿no? Pero bueno, son esos tips que todavía hasta ahora, siendo increíble, hay muchas tiendas en las que tú entras y ves a los vendedores o mal vestidos o incluso con el tema de las uñas mal arreglados, con una mala postura, una mala actitud. Hay una parte, otro neurotip me estoy adelantando, y es que siempre mantener una sonrisa. La sonrisa es un regalo para el alma. Si tú ves y entras a alguien y te recibe con una sonrisa, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Y te ve con una sonrisa franca y transparente, pues tú vas a sentirte igual desde ahí, cómodo y con esa ya predisposición de incluso comprar algo. Pero si encuentras a un dependiente que está con la cara torcida ahí y que por poco, y ojo, peor que ni te regresa ni a ver. O sea, ya vamos a ver también el tema de la visión. Entonces, ojo, tomen nota y ojo. Por ejemplo, hay otra cosa que habla en el libro y que me parece muy interesante. Cuando la persona está comprando, segrega una dopamina, que se llama. Y adicional a eso, si es que, no sé si han visto en algunas tiendas, si lo hacen, te ponen unos caramelitos o mejor si te ponen un chocolatito. Según los estudios, el chocolate aumenta la feniletilamina. Lo dije bien. Es decir, que aumenta el placer. Entonces, si tu tienda, si tu local juega con todos estos escenarios, motivando estos cinco sentidos, una buena atención y todo, pues ya estás ayudando a que se genere un buen ambiente de compra, haya un placer en comprar. Y los clientes regresan, ¿no es cierto?
Otra cosa, suspírale al reptil. Ya habíamos hablado que nuestro cerebro, el cerebro reptil, está enlazado a estos códigos reptilianos que son de supervivencia, el reptilote, el animalote que tenemos dentro de nosotros que nos hace actuar. Pues susurrarle al reptil, saber a qué parte yo hablo. Dentro de eso estará haciendo una recapitulación, eso lo vimos, si no estoy mal, en el capítulo número 2. La felicidad, la dominación, reproducción, placer, seguridad, todos estos son códigos reptiles, como también la protección, la trascendencia. Por ejemplo, hablando de trascendencia, podríamos decir, una clínica de fertilidad, por ejemplo, podría hablar a sus clientes para atraerlos más sobre el proceso este de la trascendencia, ¿no? Pues si están con problemas de fertilidad, ¿cómo tú puedes asegurar tu trascendencia haciéndote un proceso con ellos de fertilidad? Me invento ahorita, ¿no? Otra cosa, la unión de la tribu. Por ejemplo, se me ocurre, algún centro de terapia familiar, de psicología, puede apelar a este código de unión de tribu, donde la gente dice, bueno, si tienes problemas, lo mejor nosotros con nuestras terapias podemos unificar a la familia, que haya mejor comprensión, bueno, la. Pero en todo caso, mira cómo cada segmento podría ir aplicando a qué reptil le va susurrando, así que muy importante. Y bueno, sigamos, otro neurotip, por ejemplo, está el discurso diferenciado para ambos géneros. Y ya está clarísimo, si bien es cierto, estamos hablando de igualdad de género, pero no que somos iguales, no percibimos las cosas iguales, no somos iguales. No nos gustan las mismas cosas a las mujeres que a los hombres. A los hombres pueden estar felices viendo carros y que los mastuneados, que no sé qué, que a las mujeres no nos guste eso, que a las mujeres nos gusta ir de compra, de shopping, comprarnos full ropa y zapatos, ¿no es cierto? Somos así de diferentes, entonces no podemos hacer el mismo discurso tanto para las mujeres como para los hombres. Sería un error, así que tomar en cuenta eso. Otro neurotip, proporciona información, y esto me parece súper interesante, información intercalada para justificar la compra. Háblale a ese cerebro córtex, porque no solo basta con la emoción, sino que tienes que también darle su dosis de racionalidad para que justifique su compra, para que no se sienta tonto, dice el libro, el comprador, sino que, bueno, no, es que esto, aparte que me emocioné, pues sí vale la pena porque estoy consiguiendo esto y esto, pues racionalmente está bien. Entonces yo estoy tomando decisiones inteligentes al momento de comprar. Eso es lo que pensaría el cerebro, dándole esas, hablándole también al cerebro córtex. Entonces, mira la importancia de conocer. Recuerden que también habíamos hablado sobre los tres cerebros. A mí me parece que fue en el capítulo número 2. Los tres cerebros, para las personas que no han escuchado, bueno, todo queda en las notas del programa, pero son tres, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro córtex. El límbico era con la emoción, el córtex, el racional, el cerebro córtex. Y bueno, ¿qué más? Otra cosa que a veces nos cuesta y bueno, es que se nos va el sentido común, pero es comunicar de forma simple y básica. ¿A qué me refiero? El cerebro actúa así, funciona así, mientras más simple, o sea, al cerebro no le gusta pensar. Si lo das fácil y simple, pues no sé si les ha pasado que, a ver, tengo la promoción fulana de tal, pero si es que te ingresas acá, pero si es que hasta tal fecha, y pero si es que solo escoges este color, porque si no este otro no. Y te hacen un lío, y entonces tú dices, bueno, ¿qué mismo es o no es? ¿Esto aplica o no aplica? Cuando debe ser preciso, esto es y punto. Accede acá y máximo hasta tal fecha y ya. Pero a veces en este tema, por ejemplo, de poner promociones, tratamos de complicarnos tanto que lo que hacemos es perder el interés de nuestro cliente, por más que sea buena la promoción. Bueno, ¿qué más? Como había dicho, ten siempre una sonrisa. Recuerda decirle, si tú estás atendiendo a tu gente y si tienes a tus clientes, perdón, o si tienes a tu personal de ventas atendiendo, pues decirles, wow, a ver, vamos a tratar con alegría, con energía, a decir de esos esos tips que deberían ya decir, marcar un esquema, una ruta, cómo deben tratar. Y claro, la sonrisa debe estar a la mano. Otra cosa que me parece interesante, otro neurotip, es cuida de su tribu. Y esto, por ejemplo, aplica cuando ya han visto que hay muchos centros comerciales que, por ejemplo, van a comprar ropa
O van a comprar, a ver, cambio de... Igual, vas a un centro de psicología y mientras están los padres en la terapia, uno de los padres, pues hay un salón de juegos. El tema de comida también aplica, ¿han visto? Por ejemplo, KFC hace muchísimo esto, que tiene un gran salón que tú dijeras, bueno, pero es que aquí le entran más mesas y podría de pronto vender más. Pero no aplica. ¿Por qué? Porque los niños se inquietan muchísimo y si a ellos, yo como empresa o como local, me encargo de hacer que estén tranquilos, de que estén relajados, que les atiendo, pues esos padres se van a sentir más contentos, ¿no es cierto? Y por eso no es por gusto que esté un centro infantil con esos juegos, esas cosas que ellos puedan jugar. No por gusto es eso. Así que justamente para cuidar a la tribu de tu cliente. Y otro neurotip, y con eso terminamos, es el uso de los verbos en acción, como por ejemplo, poder, lograr, proteger, transformar, disfrutar, controlar, alcanzar, dominar. Bueno, todos los que, en infinitivo, todo lo que sea verbo en acción, eso llama a la acción al cliente. Utilízalos muchísimo en tus mensajes de ventas. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Vayan aplicando todo esto, estos neurotips en sus negocios día a día y verán cómo poco a poco van a ir mejorando esas ventas que tanto nos van a servir para poder crecer. Y bueno, adicional, ya saben, pueden enviarme sus comentarios, sugerencias, feedback y todo lo que ustedes quieran en los temas que vamos tratando, para votar por los cursos también, no se olviden. Para las personas que quieren la consultoría también online, las 5 consultorías, escriban a kateman.com/contactar. Y gracias por estar ahí al otro lado, por votar por los cursos, como les había dicho, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. Por favor, si pueden poner también sus 5 estrellas y sus valoraciones en iTunes, el corazoncito verde en Spotify, me ayuda muchísimo. Compartan este material a más gente y por suscribirse al canal de YouTube también y al grupo de Meetup de Madres que aprenden a emprender desde Quito. Nos escuchamos y nos vemos este otro episodio del podcast el viernes con un segmento de Madre versus Emprendedora. Buenísimo. Así que un abrazo. Bendiciones. Chao.